Cuando sea mayor, quiero ser grande y fuerte como un árbol. Me llamo Yaisa, tengo 10 años y me gusta crecer. Los libros tienen corazón de árbol. Los abuelos son como libros vivos, libros siempre abiertos. En la biblioteca de Arucas prestan libros y películas, y también prestan abuelos. Thank you.
son los abuelos más maravillosos del mundo. Se saben todos los cuentos y aunque tienen sus propios nietos, siempre tienen tiempo para mí. ¿Sabes lo que me ha contado una abuela? Que hay un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Qué interesante, ¿no? Uno de los abuelos que presta la biblioteca me ha contado una historia sobre una tribu que corta árboles con hachas. Cuando el árbol es muy grande y fuerte, para cortarlo con facilidad, los hombres trepan a lo más alto del árbol y le gritan. Gritan palabras duras y palabras violentas. Le gritan al árbol durante 30 días y 30 noches, hasta que el árbol muere. El abuelo me contó que los gritos matan al espíritu de los seres vivos. Matan al espíritu del árbol. Y también lo pueden hacer con el que vive dentro de mis amigos y de mis padres. Me encanta cómo los abuelos susurran sus historias. Mi espíritu crece y se hace más grande y fuerte. Me han enseñado a susurrar las palabras. Los abuelos y las abuelas me han enseñado a caminar despacio para crecer. Me llamo Yaisa, vivo en Arucas, me gusta crecer. Cuando sea mayor, quiero ser grande, como un árbol.